Esperamos un ratito que entren sus compañeros, ¿ya? Hasta ahí se ha entendido, hasta ahí está más o menos, cómo lo han visto las tablas. Estoy tratando de hacer las tablas más simples que se pueda, ¿ya? Para que puedan ir entendiendo. Es, como les digo, la etiqueta donde se va a usar el mayor número de parámetros y el mayor número de comandos. Porque no solamente se hace table, sino que tienes que usar las celdas y tienes que definir las filas, ¿no? Esperamos un ratito que entren sus compañeros para poder hacer algunos cambios. Porque hasta ahí la tabla está simple, está sencilla. Vamos a esperar un ratito, ¿ya? A ver, a ver. Esperamos un momentito. Me dice, profesor, sí está más o menos, me dice. Más o menos. Yo pensé que estaba fácil. Vamos a esperar un momento. A ver, a ver. Esperamos un momentito. No olvidarse que el día viernes estamos terminando el curso de página web. Y el viernes dejamos un trabajito sencillo. Y ese trabajito es tu nota final, porque se va a calificar con tus notas de tareas. Hablando de las tareas, hay alumnos que todavía deben tareas, y eso que solamente he dejado tres nada más. Luego, problemas con las notas. Terminando página web, empezamos Excel. Esperamos un ratito a ver quién más viene por ahí. Ya, ahora sí empezamos. A ver, comenzamos. A ver, comenzamos. Ya, entonces mire, hemos creado la tabla con estos códigos y este es el resultado que nos ha salido. Yo les dije por qué el 18 y el 17 están para un costado, es que son celdas normales. Y si yo quisiera que aparezca como está en la ficha ustedes pueden ver que está en el medio. Entonces yo tendría que darme este trabajo. Al 18, ¿qué le digo? Enter. Y al 17, ¿qué le digo? Enter. Profesor, y no lo ha cerrado. Cuando tú usas una orden en una celda, se aplica para esa celda nada más. Entonces, si yo aquí le pongo un center, se va a aplicar para el 18. Como ya no hay más cosas, ahí nomás queda. No se aplica al resto. Entonces, si yo aquí le pongo el slash center, sería escribir de más. Y no es necesario. Vamos a ver si es cierto, a ver, ver para creer, ¿no? A ver, ¿será verdad? Miren, el 18 y el 17. ¿Ven? Se colocó en el medio. Ahí está. Ese sería el ejemplo que nos faltaría, pues, el elaborado por, ¿no? Elaborado por centrado. Letra Tahoma, tamaño 6 y color azul. Entonces aquí ponemos el centrado, la letra Tahoma, tú ya sabes cómo es eso, con 6, letra Tahoma, tamaño 6 parece que era, y color azul. Ya saben que los colores ustedes pueden cambiarlos, ¿no? Y ponemos acá elaborado por, y le pones ahí tu nombre y tu apellido, ¿no? Listo. Y le digo, hasta ahí nomás se acabó el font. Hasta ahí nomás se acabó el font. Hasta ahí nomás se acabó el central. Ahí está la página, se supone. Archivo, guardar. Voy a mi página y la actualizo. Ahí está. Está bien, aunque salió muy grande, podemos ponerlo más chiquito. O podemos separarlo un poquito de la tabla porque están pegados, ¿no? Entonces aquí yo le puedo hacer esto. Mire, por ejemplo, le voy a poner 5, no sé si decía 6, a ver qué tamaño decía acá. Sí, vamos a cambiarle, porque es muy grande. 5.
y le vamos a dejar espacio, ¿no? Para dejarle espacio, aquí ya tú sabes que ponemos una P. Y aquí también le vamos a poner una P. A ver, vamos a ver cómo quedará. Lo grabamos y lo actualizamos. Bien, más separado. ¿Está bien? Ahí está. Ahora, hay unas cositas que tienes que darte cuenta. A veces uno cuando crea su página, hay cositas que usa demasiado y se pueden simplificar. Yo les hago la siguiente pregunta. Título en el medio, ¿sí? Tabla en el medio, sí. Elaborado por en el medio, sí. ¿Y por qué no le puse en el medio todo mejor? Porque mire, acabo de usar, si usted se da cuenta, estamos usando ¿qué cosa? Estamos usando tres veces el centrado, mira. Centra título, cierra centrado. Centra tabla, cierra centrado. Van cuatro órdenes. Centra elaborado por, cierra centrado. Entonces, he escrito seis órdenes para que todo esté centrado. Entonces, ¿por qué no mejor agarro y centro todo de una vez? ¿No creen que sería, no creen que sería más fácil? Digo, ¿no? Entonces, puedo acá activar el centrado y le digo, ¿sabes qué? Aquí esto no va. Mira, mira. Y aquí tampoco no va. Y aquí tampoco no va. No sé si se dan cuenta, mira. ¿Y qué me estoy evitando? De usar tantos comandos. ¿Ves? Aquí activa centrado, aquí se acaba el centrado. Les va a agarrar todo. Vamos a ver si es cierto. A ver, saldrá igualito. A ver. Mira, es lo mismo. Sino que estabas usando comandos de más. ¿Sí? ¿Te das cuenta? No. ¿Vieron ese detalle o no vieron ese detalle? Ya. Voy a hacerle algunos cambios a la tabla para que veas lo que se puede hacer. Si yo quisiera hacerle algunos cambios, pero antes de hacerle cambios, yo necesito poner estos códigos porque si no usted se va a confundir. Voy a copiar estos códigos así rápidamente a la ficha. Ya, a ver, un ratito. Vamos a ver que cargue ahí un ratito el programita. Porque ya estos códigos funcionan, ¿ah? Entonces voy a copiar esto y lo voy a llevar a su ficha. Copio y lo llevo a su ficha. Acá está. Ahí está. Ahí salió exacto. O sea que si usted cuando lo imprima ya tiene los códigos. Ahí está. Entonces voy a hacerle cambios. ¿Qué cambios le voy a hacer? El borde. Quiero que el borde tenga un color. Entonces le voy a poner un color al borde. ¿Cómo hago para ponerle color al borde de mi tabla? Según lo que te expliqué al inicio, ¿qué usamos? Border color. Border color. Igual entre comillas. Si le pongo un color, por ejemplo, a ver, verde. Le pongo un color. Vamos a ver si es verdad. Archivo guardar. Mire. Miren la tabla. Le hemos cambiado el borde. ¿Sí? Borde de color verde. Por ejemplo, puedo poner el BG color, ¿no? Según lo que te expliqué, ¿para qué era el BG color? A ver, el BG color era para que le des un color a toda la tabla. Si tú pones el BG color aquí dentro, te da color a toda la tabla. Pero ¿y si pongo el BG color en el TD o en el TH? Le da color al TD o al TH. Por ejemplo, yo quiero que el texto alumno tenga un fondo de color. Entonces le voy a dar un fondo de color alumno. Mira cómo lo voy a hacer. Fíjate, esto no estaba en la ficha, estoy haciendo cambios adicionales. Aquí está el TD de alumno. Como quiero darle un color de fondo, en el TD le pongo BG color y le pongo un nombre de color. Por ejemplo, le voy a poner celeste, a ver. Mira, le he puesto alumno, ¿eh? A ver, lo grabo, lo actualizamos, mira. Pero si tú le pones un fondo de color a un subtítulo, ponle a los demás también, no puede quedar él, nomás tres, todos ellos, y mira cómo lo haré, no se asuste por lo que estoy cambiando, como es un código, lo copio y lo pego, mira, aquí lo pegamos, a ver, volvemos a copiar, para que así se
sea más fácil. A ver, mira. E incluso para que lo puedas observar mejor, lo voy a partir así, mira. Y aquí están los píxeles. Y aquí también esto lo partimos para que se vea en orden. Y le pongo acá el BG corto. Ahí está. Entonces, le he puesto a cada TH un BG color. Eso le dará un color de fondo a esa celda nada más. Si yo pongo esto aquí en el table, le da a toda la tabla. Vamos a ver. Guardamos. Vamos a ver si es cierto. Miren. Interesante, ¿sí o no? A ver, ¿qué opinan hasta ahí? A ver, comentarios. ¿Está más o menos? ¿Está difícil? ¿Está trabajoso, profesor? ¿Qué dicen? A ver. Necesito también escucharlos. Está interesante, profesor. Ya parece ser de las otras tablas que hemos aprendido. Claro, ¿eh? Ya está haciendo, se le está haciendo cambios a la tabla. Está haciendo una tabla en una página. Y en una celda, no solamente puede ir una palabra, puede acá ir un párrafo. Y el párrafo se acomoda en la celda. Puede ir acá una imagen. Y la imagen se acomoda en la celda. Entonces, eso puede ir en la celda. Eso todavía no lo estamos haciendo. Estamos haciendo la tabla chiquita, ¿sí? Entonces vamos a pasar al otro ejemplo, a ver. Ejemplo número 27 parece que era desarrollar. Ahora viene el ejemplo 28. No se asuste por la cantidad de celdas, ¿sí? Yo voy a hacer este ejemplo. Si de repente ya no me alcanza tiempo, usted hace el ejemplo 3. ¿Sí? Ya, entonces voy a hacer este ejemplo. A ver, creamos uno nuevo. Tú ya sabes. Nuevo. Ya sabes tú que empezamos con HTML. Viene la cabecera. Viene el título. Y le vamos a poner mi página 28. ¿Será? Página 28. Cierro título. Y cierro cabecera. ¿Bien? Y viene el cuerpo de la página. No tiene fondo de color. Puede tener, puedes ponerle si desea. Y bien, a ver, vamos a ver primero qué tiene el título. Ejemplo 2 con tablas. Va a tener estas características. Centrado. Mira, aquí vamos a usar el centrado para todo. ¿Sí? Letra OVO STD, tamaño 7 y color azul. Podemos cambiar los colores. Entonces voy a activar el centrado para todo ya. Para todo. Y voy a activar acá la letra, tamaño y color. Con 6, le pongo acá OVO STD, le pongo tamaño 7 y le pongo un color. Por ejemplo, así. Listo, ¿está bien? ¿Quién va a salir así? Va a salir así, ejemplo 2 con tablas. Ponemos acá. Ejemplo 02 con tabla. ¿Está bien? Y le digo, ¿sabes qué? Hasta ahí nomás, para no hacerlo muy grande la secuencia, hasta ahí nomás acabó. Hasta ahí terminó. Listo. Y ahora viene la tablita. Vamos a dejarle un espacio para que no se pegue, ¿no? Un espacio. La tablita, ¿qué características tiene la tablita? ¿Tiene cuántas columnas? Tiene 4 columnas. Tiene también 4 filas. Pero esta tabla va a tener 600 puntos de ancho. Entonces, el ancho de la tabla es de 600 puntos. Vamos a crear eso. Les pongo yo la orden table. Y como va a tener un ancho de 600, width ancho. Igual 600. Tú deseas poder darle más. ¿Qué más nos pide? A ver. Nos pide también que tendrá un borde rojo. Borde rojo. ¿Cómo era para ponerle borde? Border color. Toda una sola palabra. Border color. Y le pones el color rojo. ¿Qué más nos pide? Borde de 2 puntos. Border 2 puntos.
Una cosa es el color de borde y otra cosa es el grosor del borde. ¿Qué más nos pide? Sin espacio entre celdas. Sin espacio entre celdas. Listo. Con eso, con esto nada más, estoy indicando cómo va a ser la tabla que voy a usar. Tabla de 600 puntos de ancho, colorcito de borde rojo, borde de grosor de 2 puntitos y sin espacio entre celdas. Eso indica la tabla que voy a crear. Ahora, voy a crear la celda. Si vemos aquí, ¿cuántas celdas de títulos hay? A ver, ¿cuántas celdas de títulos ven ahí ustedes? 4. 4, ¿no? Ahí hay 4 celdas de título. Creamos las celdas de título. Podemos darle colorcito de relleno. Si queremos, le ponemos un colorcito de relleno. Voy a crear la celda de título. Para nombre. ¿Cómo se crea una celda de título? TH. Y le pongo ahí nombre. ¿Sí? Voy a crear al costado. La otra celda es... Vamos a bajar esto para poder ver. Apellido. Creo otra celda. Y le pongo ahí apellido. Luego le ponemos los colores. Creo otra celda que se llame edad. Edad. Creo otra celda que se llame cargo. No es necesario mayúscula y minúscula. Ya. Listo. Ahí está. He creado la celda nombre. He creado la celda apellido. La celda edad. Y la celda cargo. Ahí acaba la fila. ¿Cómo hago para que acabe la fila? Para que acabe la fila pongo TR. TR. Y si no pongo TR, profesor, todo sigue en la primera línea. No es que no acaba la fila. Ya está. Ahora me dice que debo de crear la celda que dice Lorenzo. Lorenzo. Pero es una celda normal. TD. Y pongo ahí Lorenzo. Luego creo otra celda normal que diga Ávila, el apellido Ávila. Otra celda normal que diga la edad 26 años. Otra celda normal que diga contador. Contador. ¿Está bien? Esos son los datos de la segunda fila. Ahí acaba, entonces le digo, ¿sabes qué? Ahí termina el TR. Creo el tercer renglón, la tercera fila. A ver, tenemos, ya no se ve acá, Adriana Cuellar. Entonces aquí creamos una celda. ¿Se están dando cuenta? Y aquí ponemos a Adriana. Creo otra celda. Profesor, y si pongo junto a Adriana Cuellar, sale los dos en una sola celda. Y aquí usted puede ver que Adriana está en una celda y Cuellar está en otra celda. Entonces tiene que ser creado uno por uno. Otro TD y voy a poner el número 24. Y otro TD y voy a poner, ella es secretaria. Ahí está. Y luego finalizo, ¿qué cosa? El TR se acabó y me falta uno nada más. ¿Ven? No está difícil, parece, ¿no? A ver, luego viene Pamela Quispe. Le ponemos el TD y creamos a Pamela. Creo otro TD y ponemos aquí el apellido Quispe. Creo otro TD y ponemos la edad de 22. Creo otro TD y ponemos auxiliar. Y ahí acaba. TR. Me faltó el signo TR. Mira. Hasta ahí yo ya he creado mis tablas, miren. Poquito trabajosito, ¿no? Imagínate que la tabla fuera de 20 filas. ¡Ojo! ¿Cuántos TD? ¿Cuántos TR? Usa copy y pega. Usa copy y pega y cambia los datos. Nada más. Yo pude haber hecho eso. Yo pude haber hecho solamente hasta acá, ¿ves? Hasta contador. Y luego, copy y pego acá, copy y pego y cambio los datos. Nada más. Entonces eso ya va a depender de cómo lo hagamos, ¿no? Y ahora le digo, ¿sabes qué? Ahí se acabó mi tabla. Ahí quedó mi tabla. Vamos a probar, ¿no? Vamos a probar a ver si es verdad. Se
cerramos el cuerpo de la página y cerramos el HTML. Vamos a ver, ejemplo 28. Archivo, guardar como. Faltó cerrar el center, pero no hay problema. Ejemplo 28.html. Veamos, saldrá. Ejemplo 28. Miren. ¿Qué nos falta? Algunos detalles, por ejemplo, la edad, ponerlas en el medio. De repente, darle colores a algunas celdas. Y el clásico elaborado por. ¿Sí? Vamos a los códigos. Elaborado por centrado, pues ya está activado el centrado. Letra monotype cursiva, tamaño 5 y color verde. Entonces ponemos aquí otro font. Face. Letra monotype cursiva. Tienes que escribirlo bien. Tamaño 5, color verde. Pueden ustedes cambiar los colores, pueden usar los códigos de color. Y ponemos aquí elaborado por, y le pones ahí su nombre y su apellido. Listo. Cerramos font, se acabó el font. Bien. Se acabó el font. Se acabó el body, se acabó el HTML, ¿sí? Ya está bien. Esos códigos son los que he usado para crear esta tabla. Vamos a ver si está bien. Grabamos. Vamos. Profesor, falta cerrar el center. Faltó cerrar el center. Y a mí me faltó, ¿qué cosa? Una P. Faltó el center. El center lo cerramos acá. Ahí faltó el center. ¿No? Y la P, ¿dónde le ponemos? Aquí. Aquí le ponemos la P. Para que se separe, pues, porque está muy pegado. Miren, ¿ah? Miren acá. Le vamos a separar. ¿Listo? Y voy a hacer cambios. Lo importante es que yo le haga cambios para que veas qué cambios se pueden hacer, ¿no? Pero hasta ahí está, mira. Entonces, tranquilamente esto lo voy a colocar en tu separata, en tu ficha. Para que lo tengas ya escrito, mira, ahí está. Te lo voy a copiar. Voy a copiar y lo voy a llevar aquí para ponerle en tu ficha. Puedas, cuando lo imprima, salga así, ¿ya? Entonces, vamos a copiar todo esto. Copio y lo llevamos a tu ficha. Ahí está, ejemplo 28, exacto, salió. Listo. Lo grabo por seguridad. Listo. ¿Qué cambios voy a hacer? Lo bonito es cuando hagamos cambios. Por ejemplo, primero, las edades. Hay que centrarlas. Profesor, ¿y no puedo agarrar en un bloque y centrarlo? No. Cada celda es independiente de las demás. En este caso, la edad 26. ¿Dónde está la edad 26? Acá. Hay que ponerle un center. Solamente lo activa y se va a aplicar para esa celda. Acá también. No necesita cerrarlo. A ver, grabamos. A ver, actualizamos. Bien. Ahí está. Van a haber cambios. ¿Qué otros cambios podemos hacer? Yo quiero que el texto nombre tenga una letra un poquito más grande. Entonces, nombre debe salir con una letra un poquito más grande. Entonces, ¿le puedo cambiar el tamaño? A ver, vamos a ver si es verdad al texto nombre. Entonces, mira, voy a cortarlo aquí para que tú puedas ver en orden los cambios. Aquí voy a cortar esto. Y al texto nombre, como le quiero cambiar su tamaño, tú ya sabes cambiar el tamaño de un texto. ¿Qué ponemos? Font size. Y le digo, por ejemplo, tamaño 4. Vamos a ver cómo quedará. Y como es solamente para esta celda, no necesito cerrarla. A ver, lo grabamos. ¿Será? Actualizamos. Salió un poquito más grande, ¿no? Vamos a ponerle entonces 5, ¿ve? Para que veas la diferencia. Profesor, entonces, eso quiere decir
que así como le estoy cambiando el tamaño, le puedo cambiar la letra, así es. Puedes cambiarle el tipo de letra, puedes cambiarle el color, pero ¿eso qué equivale? Eso equivale a poner más órdenes, ¿ves? Pero se puede hacer. De repente, yo quiero ponerle acá a la celda, mira lo que le voy a poner a la celda. Una cosa es que le pongas dentro de la celda. Le voy a poner un fondo de color. Beige color. Y le voy a poner el color rojo. El color rojo. Mira cómo va a salir. ¿Eh? Archivo guardar. Lo actualizo. Y le salió el color rojo. Pero quiero que las letras sean blancas. Entonces, aquí en el font le pongo color blanco. Y le doy el color. Pero ahora sí ya nos está confundiendo porque está colocando más etiquetas. Cuando uno quiere hacer cambios, tiene que usar más etiquetas. Mira. Ahora, pero no se vería bien que esto solamente vaya para nombre. Esto tiene que aparecer para apellidos, para edad y para cargo. ¿Cuál va a ser el problema? Usted va a decir, profesor, entonces tendré que escribir para cada uno de ellos. No, copia, pues mira. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Fíjate este detalle. Esto lo copio. Ahora, si tú quieres sufrir, escribe. Lo copio acá. Para eso lo voy a bajar para que se vea en orden. Como está en memoria, lo copio acá. Y falta cargo, ¿no? Lo copio acá, control B chica. Estoy copiando por parte. Vamos a ver si es verdad. Grabo. Actualizo. Mira. Ahora falta que le copie los colores y el tamaño. A ver, vamos a cambiar. Oh, nos vemos a otro lado. Es esto que escribí para nombre, esto, ¿a dónde lo copio? Esto, nos faltó el signo. Todo esto está aplicándosele al texto nombre. Quiero que se le aplique al texto apellido. Quiero que se le aplique al texto edad. Quiero que se le aplique al texto cargo. Pregunto, ¿he vuelto a escribir la orden? No. Lo hice con uno. Salió bien, me gustó. Le aplico la copia a los demás. A ver. ¿Será verdad? Miren. Claro que hay más órdenes, pero ahí está, mira. Ahora, si tú dices, profesor, pero coinciden los colores, cámbiale color, le puedes cambiar el color al borde. Listo. Pregunto, ¿qué les pareció? A ver, comentarios. ¿Está difícil, más o menos? A ver, opinen. Necesito también escuchar al alumno. Aquí les pongo los códigos. Quiero tomarle una foto para hacer esos cambios. Dicen, ah, tómale una foto. A ver, miren, a ver, ¿cómo? ¿Qué les pareció? El font lo conocemos. El beige color lo conocemos. Pero primero, ¿cómo empecé? Haciéndolo normal, simple, sin colores. Y una vez que ya salió, le hago cambio, ¿no? Para darle la presentación. A ver, ¿qué opinión? A ver, Evelyn, ¿me has entendido lo que estamos explicando, Evelyn? Más o menos. Sí, profesor, está entendiendo. Sí, está entendible, entonces me dice. A ver, por ahí de repente Fabricio. Fabricio, sí, profe, está fácil, solo es un poco trabajoso. Ah, claro, está un poquito trabajoso, ¿no? Está un poquito trabajoso. Pero se entiende porque nosotros ya hemos usado el font size, font color. Sino que miren, ahora cómo se ve, ¿no? Se ve más código. Y si uno ve eso, se asusta, pues, ¿no? Imagínense los que no entran hoy día a clases. Los que no han entrado hoy día a clases, cuando van a ver eso, no van a entender. No van a entender. Porque es mucho código. Entonces hay que tener cuidado. Para que no ocurra el mismo problema que ha ocurrido con página web, en Excel, no podemos faltar. Faltamos, no entendemos. Ya no se entiende. De que ya pierdes una, dos clases y esos cursos no se pueden faltar. En Excel vamos a empezar la próxima semana. Pero si faltamos
igual no vamos a entender. A ver, últimos comentarios para poder pasar. Evel, no, ¿dónde está? Nelly, ¿me has entendido más o menos? Elsa. Sí, más o menos, profesor, sino que cuando usted llena todos los códigos se ve muy complicado, pero bueno. Ya se hace, bueno, se hace ya un poquito feo, ¿no? Sí, así es. Elsa, ¿todo bien? Sí, profesor, sí, ya todo aprendiendo. Yo le estoy haciendo los cambios para que vean lo que se puede hacer, porque en realidad la tabla que nos ha salido es sencilla, es una tabla sencilla, muy simple. En cambio ya, aplicándole los cambios, miren esa tabla contra esta tabla, ya se ve diferente. Y le puedo poner mi fondo de color y le puedo poner su marquesina. Entonces son cosas que, profesor, ¿y puedo usar marquesina en la celda? Sí, claro que el texto se mueve en la celda nada más. Claro, hay que acordarnos los parámetros, sí. Los parámetros son los que van a hacer esos cambios. Claro. Es cuestión de practicar. Sí, todo es práctica. Bueno, entonces lo importante es que ya hicimos el ejemplo 2. Yo pensaba solamente hacer 2 ejemplos, pero tenemos tiempo para llegar a hacer hasta el tercero. Entonces vamos a hacer hasta el tercero. A ver, el tercero es este de acá. ¿No? Casi igual. Títulos. Celdas normales. Pero aquí la observación, miren, la observación está en el medio, pero no está en el centro. Hay personas que dicen, profesor, para no hacerme problema, le pongo un TH, pues, pero va a salir con negrita. Y no quieren que salga, quieren que salga normal como los demás. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso, no? El center, 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 para cada uno de ellos. Así es, pues. Así es. Y acá nos pide ya que las 3 primeras celdas que son de título, tengan letra impact. No dice tamaño, pero le vamos a poner, puede ser tamaño 4. Vamos a grabar, tamaño 4. Ese número es tamaño, ¿no? El color es a tu gusto. Entonces voy a crear esta tablita. Creamos uno nuevo. Y ya saben ustedes que empezamos siempre con HTML. Sigue la cabecera, sigue el título y le ponemos mi página 29, parece que es 29. Cerramos título, cerramos cabecera. ¿Está bien? Viene ahora el cuerpo de la página. No tiene fondo de color, no tiene fondo de imagen. Ni siquiera hemos puesto dibujitos, ¿no? Y viene nuestro título. Ejemplo 3 con tabla. Centrado. ¿Ves? Todo pie centrado. Sí, todo está. Entonces ponemos un centrado al inicio como hicimos en el ejemplo anterior. Center. ¿Está bien? Y vamos a hacer los cambios de letra, tamaño y color. Arial Black, tamaño 7 y color. Podemos cambiar los colores. Se le voy a poner acá font, que ya lo conocemos, tantas veces que hemos usado font, ya debe acordarse. Arial Black. Arial Black. Tamaño 7. Tamaño grande. Color. Podemos cambiar los colores. ¿Tá? Listo. ¿Quién va a salir con esas características? Es ejemplo 3 con tablas. Ponemos acá. Ejemplo 3 con tablas. ¿Listo? Y le decimos hasta ahí nomás se queda esa letra, tamaño y color. El centrado no lo cerramos porque ese es al final. Hasta ahí tenemos nuestro título. Ahora viene lo nuevo que estamos explicando hoy día, que es la tabla. Tabla de 600 puntos. Vamos a poner la tabla de 600. Ponemos un table. No le vayas a poner tabla porque si no, no sale nada. Es table. Week 600. ¿Qué más nos pide? A ver, nos pide borde azul. Borde azul. Entonces ponemos aquí un border color. Y le ponemos el color azul.
¿Qué más nos pide? Nos pide también, a ver, más grueso el borde, tres puntitos, miren. Entonces ahora le ponemos un border, border igual 3. ¿Qué más nos pide? Sin espacio entre celdas, sin espacio entre celdas. Le ponemos acá cell spacing igual 0. Cerrado. Eso crea solamente la tabla con esas características. Será una tabla de 600 puntos de ancho. El bordecito de la tabla será azul. El borde es grueso de 3 puntitos y no hay espacio. Ahora hay que crear las celdas, ¿no? En la parte que se puede decir que es trabajosito, ¿no? A ver, vamos a crear las celdas. Alumno. Promedio y observación. Son TH, ¿no es cierto? TH. Y le pongo acá yo, con mayúscula, alumno. Al costado, creo otro TH. Y le pongo promedio, mayúscula. Al costado, creo otro TH. Y le ponemos observación. Listo. Alumno, promedio y observación. Y ahí viene el clásico TR. No, el TR que indica que se acabó la fila, se acabó la línea. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Luego viene, a ver dónde se ve acá, el apellido Becerra. 19 y aprobado. Entonces le ponemos acá un TD. Un TD. Y le ponemos acá el apellido. Becerra. Le ponemos otro TD, que tiene un 19 de nota. Y me presenta sus tareas. Y luego tiene otro TD. Y dice acá, aprobado. Está mal escrito. Aprobado. Y le digo hasta ahí nomás. TR. ¿Sí? Hasta ahí yo voy creando dos filas. La fila donde dice alumno, promedio y observación. Y la fila donde dice Becerra 19 aprobado. Ahora creamos el otro renglón. Otra vez un TD. ¿Ves? ¿Y aquí qué viene? Morales. Está desaprobado. Morales. Morales. Y creamos otra celda con la nota de 10. Y creamos otra celda, cuidado con la celda, que diga desaprobado. Y le decimos fin de línea, fin de fila. Se acabó. Hasta ahí ya voy creando tres filas. Por eso hay tres TR. Y creamos la última fila. Creamos la última fila que dice billar 14 y aprobado. Creamos la última. Profesor, usted me ha dicho que se puede copiar para que sea más fácil. Claro. Mira. Copio. Pego. Cambio datos. Y me evito de escribir comandos. Desaprobado. Aprobado. ¿Ven? ¿Qué hice? Copy pega. En el caso no fueran 3 personas, fueran 15 personas. No vas a escribir pues 15 veces lo mismo. Escribes uno bien y haces lo que acabo de hacer. Copiar y pegar. Y de esa manera ya no vas a sufrir demasiado con los códigos. Pero tienes que estar consciente de que tus códigos estén bien. Pues. Y ahora le digo, se acabó la tabla. Vamos a ver si hasta ahí habrá salido. A ver. Cerramos cuerpo. Cerramos HTML. Vamos a ver. Ejemplo 29. Guardar como. En el escritorio. Ejemplo 29. .html. ¿Saldrá?